Se configuró el micrófono. Ahora sí, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una sorpresa. Primero volvimos con el podcast, después hace no sé cuántos meses que no hacemos podcast, súper importante. Generalmente en esta parte, cuando recién arranca el podcast, les presentamos a la gente que participa de este programa. Pero ahora me imagino que no hace falta muchas presentaciones. Luciana y Banshee, las que se encargan de mantener el canal a flote. Bienvenidas. Hoy son las invitadas, sí, para todo el chat. Hoy Luciana y Banshee van a estar con nosotros hablando. Pueden hablar ustedes, ¿eh? Se las escucha. Saludos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana. Si me conocen.
He participado un par de veces en la taberna. Tirador oficial de dinosaurios. Sí. Tengo hasta el emoticón listo. Esa morita vaquero, aunque no lo creas, la pintó Lu. Es un cuadro. Es un cuadro en acrílico. Gordura. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Trabajo para la facultad. Sí, está Bueno, increíble. ya nos presentamos a todos. Hoy habla el equipo de la taberna. Sigamos el curso del ¿Siguen podcast teniendo porque. piernas o solo las alquilaron para la expresión de confianza? Antes de empezar nada, vamos a dar unos anuncios que hay un par para hoy. Importante, este podcast es el último del año. En diciembre vamos a hacer una taberna responde probablemente por esta fecha con Max y Lordi, así que vamos a aprovechar ese miércoles y vamos a tratar el año que viene de continuar los podcasts con más regularidad. Hay un montón de ideas. Hay un montón de cosas para hacerse. Mañana tenemos a Nurem. La última sesión, Vines tuvo un examen. Enseñanza de vida. Esperamos que algo haya obtenido de él. Así que no se lo pierdan. Este viernes tenemos Jardín de los Presentes. Va a estar interesante porque la última sesión Max no estuvo. Hubo un invitado sorpresa, estuvo Dardo. Y ahora Seba va a tener que ponerse al día. Durante estos miércoles que estamos pasando, Lu hizo su concurso de memes y los seleccionados se suben a nuestro Instagram como aviso del stream de miércoles. Hoy el número 4, Nutria, que sabiamente mostró la verdadera cara de León. Eso es lo que dice mi tarjeta, la que tengo que leer. Y que es verdad. Vamos a participar del carnaval rolero ahora a fin de mes con la gente del Concilio del Sur como organizadores principales, pero hay un montón, pero un montón de gente. Estoy viendo en Instagram cada tanto y aparece gente de México, de Brasil, de España. Hay un montón de gente conocida del ambiente haciendo mesas, haciendo charlas. Voy a estar con Lordi teniendo una charla. Ya me imagino que nos van a avisar en algún momento cuando anuncien todo, pero ya están anunciando un montón de cosas, así que estén atentos. Sabemos que es el 28. El próximo DM responde, que es el miércoles que viene, va a ser algo distinto, Oh, más porque sorpresas. voy a tener un invitado. Vamos a hacer DM responde en conjunto, así que si tienen preguntas, la van a poder hacer. Si quieren saber quién es, lo vamos a arreglar el lunes. Este mes, el definitivo, arranca la idea de crear un juego de rol. Finalmente, este año fue una tortura para todos los streams. Así que a fin de mes vamos a hacer la primera sesión de creando un juego de rol en stream, que va a ser súper divertido y súper, súper complicado. Y por último, como venimos diciendo, la programación va a cambiar porque queremos arrancar el 2022 con un montón de cosas nuevas, así que durante diciembre vamos a postear la nueva programación del canal que vamos a tratar de mantener y mejorar durante el año que viene. Bien, esos son todos los anuncios que tenemos para el día de hoy. Y si ven en pantalla a la izquierda de Luciana, van a poder apreciar el tema del día, a los alineamientos en D&D. Ahí va, gracias. Y arriba de Bachi, si querés ayudar, ahí va. Este es un tema que de alguna manera siempre generó alguna suerte de controversia. Mucha gente nos habló diciéndonos que recibía algún tipo de mala experiencia relacionada, todo relacionado con los alineamientos. Cómo se juega, cómo no se juega, gente que critica y todas esas cosas. Así que hoy vamos a explorarlos un poco desde el conocimiento y el desconocimiento absoluto que tenemos. Así que chicas, ¿están preparadas? No. Marge, no voy a mentirte. Fantástico. Bien. Entonces, vamos a la intro y ya volvemos. Y ahora sí,
alineamientos en D&D. Con Bachi y Luciana. Dos personas que saben absolutamente todo de este tema. Si alguien está preparado para hablar de la moralidad estructurada en sistema de juego, son Bachi y Luciana. Yo vengo a aprender. Vamos. Bien. Vamos a empezar con una pregunta dentro de todo fácil, o entre comillas, digamos, más una opinión. ¿Cuál creen que es la función del alineamiento dentro de D&D? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que se busca lograr desde las reglas? Bueno. ¿Bachi? Ah. Hola. Paso. Paso palabra. Para mí, los alineamientos sirven para guiar a la gente a la hora de rolear un personaje. Porque vos sabés que tu personaje usa tal arma, o que tu personaje tiene tales rasgos físicos, pero ¿cómo se comporta tu personaje? Entonces tenés esta tablita de 3x3 que más o menos te tira un centro cuando no tenés la más mínima idea, bueno, para que lo puedas usar de guía. Y como todo en el manual, se puede ignorar completamente o se puede cambiar, en mi opinión. Y yo concuerdo, porque muchas veces lo que me pasó a mí es que cuando empecé a jugar, lo primero que empecé a jugar así de rol de mesa había sido Pathfinder, por aquella vez. Y cuando pasé a D&D quinta, me costó al principio, pero fue re fácil entender un par de cosas. Y me acuerdo que el primer personaje que tuve que hacer re había investigado sobre los alineamientos porque no entendía y quería hacerlo bien. Y como que me ayudó un montón leer al respecto. Algo que me ayudó muchísimo fue listas de personajes, como para tener de ejemplo de cosas que hacen, para saber cómo reaccionar o qué deberían hacer. Entonces creo que es eso que dijo Lu, es como una guía, como son los primeros pasos para ayudarte a interpretar tu personaje, a conocerlo, porque a veces vos tenés un personaje en mente y realmente no sabés bien hacia dónde va a ir, y desde ese punto como que podés intentar guiarte hacia algo, como que tenés un objetivo en mente. ¿Vos la pensás igual, León? Bien, buena pregunta. Algo importante de los alineamientos, que creo que influye mucho, sobre todo en D&D, es que también tiene una parte mecánica. Hay partes específicas del sistema que apuntan directamente al alineamiento. Por ejemplo, protección contra la línea del mal. Entonces, eso también puedes ayudar a tener en cuenta. Concuerdo completamente. El alineamiento es una guía para ayudar. Son primeros pasos. Pero además siento también, digamos, que suelen generar confusión, ¿no? Que ayuda mucho a la confusión porque está... al ser algo, un juego tan estructurado, ¿no? Con tantas reglas para muchas cosas. Y te dan el alineamiento como guía moral y dices, bueno, legal bueno es una cosa, caótico malvado es otra cosa, suerte con esto. Entonces todo lo que yo encontré sobre los alineamientos es en gran parte gente que se dedicó a escribir sobre ellos. Que es realmente complicado porque es sobre la moralidad de las personas y cómo tener una guía en base a ello. Sí, o sea, es una forma de simplificar al... el comportamiento humano, ¿no? Sí. Y también debe haber quedado viejo y medio obsoleto de versiones anteriores de D&D, que no sé desde cuándo venimos arrastrando, la verdad. Así que hay cosas que deben poder mejorarse. Y que quizás ahora con esto de que quieren cambiar tanto y hacerlo súper personalizado, veamos algo así en, quién sabe, la próxima, no sé, edición de D&D. Sí, es que, no, o sea, si las personas son mucho más complejas que eso, yo no puedo categorizar tan siquiera un solo día de mi vida siguiendo un alineamiento, porque hago algo que así puede llegar a tender a caótico neutral o a legal bueno, o sea,
yo estoy por todos lados y todas las personas son igual de complejas, así que está bueno tener algo que te diga, bueno, sos buena o mala persona como para guiarte. Algo más complejo tal vez le sumaría un nivel de dificultad extra a la gente que no tiene la más mínima idea de cómo encarar un personaje de cero. Tal cual, como que tenemos espectros. De la misma manera que tenemos espectros, está bueno empezar con uno para usar al personaje, pero después ya es como, bueno, hay situaciones en las que va a ser más de este lado o que va a tender más a otra cosa, y también va a ir evolucionando y quizás vaya cambiando. Eso también está re bueno saberlo. Me encanta. El tema del elemento siempre es divertido charlarlo. Hay algo que me gusta mucho, que es el... Porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De que el alineamiento es como, si se quiere, fluido, ¿no? Va a cambiar, depende de cómo tu personaje actúe o decida moverse entre las demás personas. Hay como muchas cosas. Pero también está, y probablemente todos conozcamos a una persona que, digamos, que mantiene un solo alineamiento y se guía por ese, y trata de vivir su vida acorde a ese alineamiento. Sea cual sea, no se mueve mucho de la región, de la grilla de 9, digamos. Y esto de hecho era uno de los problemas, por ejemplo, el paladín en 3.5, que solo podía usar... el paladín solo podía ser legal bueno. Era una de las de los requisitos del paladín. Era otro juego, era en otros tiempos. Se dice legal estúpido. Bueno, ¿ves? Esa es la otra cosa. Se generaron estos estereotipos. Entonces... el paladín solo podía ser legal bueno, el caótico malvado era que se morían en 3 segundos y cosas por el estilo. Individualmente cada alineamiento es muy difícil de llevar de una manera constante. Sí, pero digamos, hay algo que dice Adria que está re bueno, que... Bueno, los chicos antes dijeron que todos concordaban con lo que, claro, no es fijo el alineamiento. Y lo de Adria está re bueno. No sé vos, León, como DM, ¿cómo lo ves? A ver, ¿qué dijo? Que las alineaciones son útiles para los NPC, como que te ayudan a simplificarlos un poquito. Sí, definitivamente. Los alineamientos para los enemigos son sumamente importantes. De hecho, hace poco anunciaron que los alineamientos iban a volver al manual de monstruos porque los habían removido. Nunca supe por qué, y son sumamente útiles, porque a veces, por cualquier motivo, hay unas tablas que se llaman tablas de encuentros aleatorios. Tipo, si encuentro aleatorio en el bosque, está en el bosque y querés que haya un combate, tirás en la tabla y te aparecen monstruitos. Y esos monstruitos venían con alineamiento antes, entonces se podía hacer algo un poco más interesante. Te ayuda a vos como DM a cómo actuar. Sobre todo al principio, cuando se encuentran los monstruos con los enemigos contra los jugadores. Eso es sumamente importante. Claro. Y como DM, vos siempre querés tener alguna suerte de coherencia con los NPCs también. Por ejemplo, si vos sabés cuál es el villano, ya el grupo también sabe cuál es el villano, vos querés que se mantenga en ese carril. Vos sabés que se está dedicando a hacer esto y no se va a mover. No. Por más que la situación lo presente, llegar a caótico bueno está como muy lejos de legal bueno, de legal malvado, quiero decir. Entonces sí, es muy útil para tener anotado en los NPCs el alineamiento. Porque en los momentos en los NPCs, los momentos que tienen una oportunidad de actuar de manera diferente, es cuando los jugadores se les acercan a hablar. A diferencia de los personajes, que todo el tiempo pueden elegir cómo actuar. El único momento que aparecen los NPC en escena es cuando los jugadores vienen y dicen: hey, quiero hablar con vos, o te quiero pelear, digamos. Vos decís que nosotros triggeríamos la alineamiento. No, definitivamente. En los NPC, sí. Si no, están todos congelados, tipo un videojuego, digamos, hasta que ustedes lo agarren. Neutral, neutral. Claro. Hasta que nosotros le ponemos personalidad. Claro, tal cual. Vos decís que nosotros empujamos a Frilly a lo que. A Edur, pobrecito. Hablando de esto, no sé, digamos, qué alineamiento es Edur. hablando de esto, ¿alguna caótico vez? Puede ser. Quiere robar mucho. Caótico neutral. Quiere robar Edur. Mucho, sí. Puede ser. Tal vez. No voy a arreglar nada. No lo intento. con esto del alineamiento, ¿alguna vez se sintieron limitadas a la hora de rolearlo? O que se sintieron, digamos, que la única forma de reaccionar que tenían era la de ese alineamiento, porque su personaje es, que yo, legal bueno o neutral bueno o lo que sea.
Es que para mí a veces no ha sido una limitación, sino más bien un desafío. Uh-huh. Pensar, ok, por ejemplo, en la partida vieja que estuvimos jugando, donde estaba Beltari, Alto y demás, Beltari, que era mi Warlock, era caótica neutral. Ella murió, empiezo a jugar con Alto. Alto era caótico bueno. Y yo me acuerdo que una de las primeras interacciones que tuve con otro NPC fue alguien que me trató mal y a cambio yo le robé algo, que es básicamente lo que Beltari hubiese hecho siempre, lo que toda la party estaba acostumbrada a hacer. Pero Alto era caótico bueno. Y me acuerdo que vos castigaste eso. Y me hiciste sentir culpable. El NPC necesitaba ese anillo para pasar un examen de la universidad. Y ahora no lo tenía. ¡Ay, la hija y estaba... del herrero! ¡Sí! ¡La hija del herrero! ¡Qué mal! Porque que encima claro... le cagaste todo como paloma. Todo el taller. Sí, no. Oh, o sea, yo actué como caótica, neutral, tirando maligna, claro. Siendo que yo había elegido ser buena. Y ahí, bueno, toda la culpa y ok, no, está bien. Yo dije que voy a ser una buena persona, seamos una buena persona. Entonces, si el Inku me hablaba, yo me sentaba al lado a compartir comida con el villano de la campaña. Hasta que le dije que era un mercader. Claro. Lo mismo con Baggins, o sea, muchas veces yo freno y digo, ok, no, pará. Baggins es así, así, asá. Yo no, esto es lo que Lucian haría, pero lo que Baggins haría es otra cosa. Y está bueno también para poder separar eso, porque yo no soy Baggins, yo no actúo como él en la vida real. ¿Por qué Baggins debería actuar como yo en su vida? Claro. Entonces el alineamiento me ayuda a eso, ok. ¿Cómo sería la forma de encarar esto con esta mentalidad? En ese sentido a mí me ayuda. Es como... es más complejo tal vez si le da un nivel de profundidad extra al personaje que simplemente reaccionar a todo lo que está pasando a mi alrededor. Eso es posta. ¿El alineamiento es solo reacción? ¿O le da profundidad? Creo que no, y está re bueno eso que acabas de decir. En mi caso, yo, la anterior partida que jugamos, tuve que traer mi paladín semiorco, era full, bueno, neutral, y creo que al principio lo investigué un montón porque era la primera vez que estaba jugando posta así de idea y quería saber qué onda, y cuando entendí un poco cómo era, me gustó cómo era que iba él a reaccionar a cosas. Pero es posta, eso es clave, de que quizás usamos el alineamiento para reacciones. Pero después, al final del día, termina siendo muchísimo más importante la personalidad. A Kaiden ahora, por ejemplo, la armé desde la personalidad. Y lo que dije, ok, me va a costar un huevo esta personalidad por estas cosas y estas cosas y esta cosa. Y después dije, de acuerdo a esa personalidad que había armado, ¿esto dónde entraría? A ver, si lo tengo la hoja acá. Está en blanco esto del alineamiento. ¿Dónde entra? Dije... bueno, ok, supongo que es esto, y como que la armé de una manera distinta a como había armado el anterior. Supongo que por un poquito más de experiencia o lo que sea. En mi anterior personaje creo que sí, que el alineamiento como que me ayudó a no descarrilarme, porque estaba rodeado de caóticos. Que fue muy divertido, por cierto, era divertido, pero al final del día también es como... bueno, sí, nos fuimos a la mierda y mi personaje... y se fueron un poquito, sí, se fueron a la mierda. Y ahora no, ahora es... bueno, intento interpretar esta personalidad. A veces puede pasar esto, a veces puede pasar esto otro, a veces puede ir con el alineamiento que al principio dije que tenía, pero como ahora sé que es fluido, es fluidez, no creo que me encasille o me dé problemas. Algo que me parece a mí es que si bien, digamos, es fluido... tampoco, o sea, que va cambiando. Tampoco es que estás en cada segundo de tu vida presentando un alineamiento diferente. Y probablemente el alineamiento por defecto sea el que eligió tu personaje. Yo me imagino, tipo, estando tranquilo, sentado en un lugar sin hacer nada, va a caer en un alineamiento que es probablemente el que vos elegiste. Y sí, es la raíz.
Claro, cambia, como dijeron ustedes, con cuando tiene que reaccionar a cosas. Cómo es su este ser alterado y cómo tiene que reaccionar a los diferentes problemas de salir de aventuras. Algo que me gusta hacer a mí con el elemento, que es algo que mencionó Luciana, que eso de la culpa, es que también a mí me gusta usarlo como DM, es cómo las demás personas te ven a vos por primera vez, digamos. Entonces, si vos presentás, digamos, a alguien... alguien caótico malvado y les das a la gente, digamos, razones por las cuales, digamos, prestarte atención, tal vez se den cuenta, digamos, que vos sos una mala persona y demás. Sobre todo los NPCs que pasan mucho tiempo con ustedes. Si hay un NPC que pasa mucho tiempo con ustedes y esta persona les da misiones de robar y robar y robar, esta persona va a saber, digamos, cómo son los personajes y qué es lo que hay detrás. Y esta persona va a saber leer el lineamiento. Lo está diciendo ahí, y ya lo mandó varias veces a la prisión y siguen queriendo rescatar prisioneros. No están entendiendo nada. Tal vez. Pero a mí me gusta usarlo, está bueno eso. Y creo que ayuda todavía más a que los jugadores puedan usarlo para jugar. Me gustó. Charlando un poco de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que ustedes consideran los más comunes dentro del juego y afuera del juego con esto de los alineamientos? ¿Qué son esas cosas que llegan a molestar? Que todos empiecen como caóticos neutrales, porque creo que es el alineamiento más fácil de encarar, y terminen siendo caóticos malignos porque están prendiendo el fuego, robando, matando. Pero el alineamiento de ellos no cambia, no. Son los caóticos neutrales eternos que hacen lo que se les cante. Aparte de los Murder Hobos. Claro, es alineamiento Murder Hobo más que otra cosa. Sí. Sí, eso creo que es un problema común. También que creo que es un problema cuando uno tiene un personaje que capaz no tiene del todo definido y hay o compañeros o quizás el mismo DM que le están marcando todo el tiempo, bueno, pero para que tu alineamiento no te dice esto. También es parte de jugar, aprender a llevar tu personaje, y eso creo que es otro problema que está dentro de la mesa y que también está afuera, porque es algo que le pasa al personaje y al mismo tiempo es algo que tiene que ver con la interacción de la mesa. No porque el personaje de una persona sea, qué sé yo, caótico o bueno, va a decir siempre cosas que le gusten al resto. Hay veces que te van a decir cosas que no te gusten a vos y tenés que separar las cosas que no te gustan de lo que le dicen al personaje. Sí. Claro. Y si justo sacamos hace poco el video de los villanos, y si son todos villanos, no te está robando vos personalmente ese personaje, te está robando al otro. Creo que a veces eso también es como un desafío con el tema de los alineamientos o, bueno, de los conservadores del rol, que, ah, no, vos dijiste que eras tal cosa, sos tal y vas cosa, a hacer eso de por vida. Tal cual, creo que eso... no sé si lo he visto, pero sé que existe por cosas que dice siempre el resto del mundo. Sí, sobre todo en un tema tan poco atado a las reglas, digamos, y tan dejado a la interpretación. Es muy difícil decidir cómo jugar neutral auténtico, neutral. Por eso justamente es una guía, digamos. Por eso, digamos, tu personaje va a tender a la neutralidad absoluta, pero va a cambiar de alineamiento cada tanto. Esa es otra cosa. Yo creo que cuando los personajes eligen alineamiento es de nuevo, tienden a actuar de esa manera, pero no a que sea algo constante. Se van a mover por ahí. ¿Por qué decís que los personajes eligen el alineamiento? Ah, no es que el jugador le da... Ah, pensé que había algo ahí. No. A veces son en la misma cosa para mí. Oiga. Pero sí, ese es un problema muy grande, digamos, cuando la gente cree tener tiene una noción preconcebida de cómo actúa cierto tipo de alineamiento, ¿no? O sea, tipo, la brújula moral está como súper estructurada.
Y eso limita muchísimo el rol, porque si te dicen, bueno, estas son exactamente las cosas que hace el neutral, el legal neutral. Entonces todos los personajes del legal neutral van a actuar de esa manera y se va a perder un montón de sutilezas interesantes en el rol. Que era como lo que dijo Luciana, a veces te da culpa actuar de otra manera y tenés que volver vos a tu centro, digamos, que era en ese caso el neutral bueno. Y es parte del rol, equivocarse y volver a tratar, digamos, de seguir un camino de moralidad acorde a lo que a vos te guste. Claro, igual puede cambiar, puede evolucionar, podés empezar con un personaje que sea caótico neutral y termine siendo legal bueno, porque se da cuenta que necesita un eje que lo guíe, o aprendió que hay cosas que tiene que respetar, un camino a seguir, que esto que lo otro, y bueno, tranquilamente puede cambiar, decir, che, mira, yo quiero que de ahora en adelante soy esto. Y no hay nada de malo en eso. Sí, posta. Y es como, de la misma manera que va como creciendo, cambiando el alineamiento, también va creciendo la historia y el trasfondo del personaje. Claro. Y me ayuda a veces a definir eso. Cuando le creo un contexto, como que siempre lo veo al personaje, no aparece solo en un lienzo blanco en mi cabeza, sino que de repente empiezan a aparecer cositas que lo van definiendo, que tienen que ver con esto de, si nos metemos en teoría, la socialización primaria, la secundaria y todas esas cosas. Si no, yo me puedo ir a desviar por la moralidad kantiana así, está bien. No es necesario, Bachi, te agradezco de todo corazón. Están nuestras nueve baldosas y eso es todo lo que existe con cuanto a la moralidad. Pero bueno, volviendo y no desviándonos, como que también puede ayudar eso de el contexto en el que surgió este personaje. Es de esta forma, es positivo para el personaje, es súper negativo, creció en un ambiente adverso y quizás va a ser una persona desconfiada, y bueno, entonces el alineamiento hacia dónde iría. Y de la misma manera que va creciendo el personaje, capaz que es más fácil de verlo si lo ven como, bueno, crece el background, crece el trasfondo, entonces de esa forma también se va modificando un poco la personalidad, porque las personas, esperamos, la mayoría crecen, de la misma manera los personajes. Claro. Hay una pregunta de Adex que me gustó, que está ahí. Dice, ¿qué opinan de juegos que no tienen alineamiento, como Vampiro la Máscara y cosas así? Y lo cierto es que estamos hablando de alineamientos porque justo D&D tiene reglas de alineamiento. Sí. Pero la forma en la que tu personaje actúa en cualquier juego vendría a representar el alineamiento. Vampiro la Mascarada, por ejemplo... ¿Tiene la humanidad o no? Tiene... No solo eso, forma. Sino los clanes también te orientan en tu forma de actuar. Exacto, entonces hay guías de cómo tu personaje debería llevarse a cabo. La Mascarada, por ejemplo, es una guía de cómo debería actuar en la sociedad vampírica. Es la legalidad. Claro, tenés que mantener esto porque se viene todo. Se viene todo abajo. El anarquismo representaría lo caótico. Claro. Tal cual. La camarilla contra los anarquistas, exacto. El Shabbat contra todo el resto de los demás. Uh-huh. Hay otra. Los juegos, esto influye muchísimo en todos los juegos, porque la forma en la que actúa tu personaje va a estar ahí. Y probablemente es algo que consideres hacer, o sea, que consideres que tu personaje va a tener en cualquier juego, digamos. Vos, cuando creas tu personaje, además de decir, bueno, voy a ser un gangrel, voy a ser un bruja, voy a ser, qué sé yo, un hechicero, vos también vas a elegir, yo quiero que sea una persona que le guste reírse, que disfrute del arte, que la pase bien, que comparta. O peor. Viva porno gay. O tal cual, digamos. Y vas a tratar de mantener esa guía moral. Eso es, digamos, algo importante. Justo D&D tiene sistema de alineamiento como para ayudarnos, claro, a tacharla, digamos. Bueno, por eso decías que era estructurado. Y en el caso de Vampiro no está marcado a nivel regla, porque medio como que tácitamente cada clan y cada secta te va diciendo un poquito qué hacer. Tal cual. Creo que, o sea, la pregunta era, ¿qué opinan? Está re bueno. Yo no jugué muchos juegos, no tengo experiencia con muchos. Vampiro es el segundo juego que estoy jugando así posta, en este caso Crónica. Y me costaron otras cosas más que cómo interpretar el personaje. Porque, de nuevo, no lo creo desde lo moral.
¿para qué voy a arrancar a una persona desde lo moral si no sé nada de esa persona? De nuevo, voy por el contexto que tiene la gente a su alrededor, y de a poco va surgiendo esta figura dentro, en este lienzo blanco, que es esa persona. Por eso, supongo que aprendí desde el primer personaje que hice en D&D, a el segundo ahora con Kaiden, a no crearlo desde ahí, no tiene mucho sentido cuando lo vas a rolear. Y bueno, esto para mí está de nuevo. Va en todos los juegos. En todos los juegos vas a encontrar de alguna manera la forma en la que tu personaje... Por ejemplo, por lo menos algún ejemplo o guía en la cual tu personaje tipo puede empezar a moverse dentro del mundo en el que lo vas a tirar. Así que sí. Pero volviendo a D&D... que es el lugar donde suele haber muchos problemas con el alineamiento, digamos. Hay gente que directamente lo ignora, que DMs que lo siguen al pie de la letra de la manera que ellos lo entienden, y probablemente hay una charla en el grupo previa sobre cómo recibir esto. Gordura más tiene una pregunta, que tengo un ejemplo recopado para eso. Dice, un paladín rompe juramentos. ¿Puede seguir siendo bueno y grato? Imagínate que es un paladín, por ejemplo, te pongo un orco, es un paladín de Grumsh. Grumsh es un dios malvado. Sí. Y de repente se da cuenta de que está haciendo un montón de cosas terribles. Y rompe el juramento de Grumsh y se va hacia el lado bueno. Sí. De hecho, en las ediciones viejas de D&D, es algo que se solía remarcar, que era... Estaba el antipaladín o el guardia negro, no me acuerdo cómo se llamaba. Cuestión que es, si vos conseguías esa clase de prestigio siendo paladín, mientras más nivel de paladín eras para cuando llegabas a esta clase de prestigio, más poderoso ibas a ser porque, digamos, más bajo caíste. Porque más terrible fue tu caída desde la gloria santa hasta el abismo más oscuro. Y yo siempre me pregunté, digamos, ¿qué pasa con la persona que busca el camino inverso? Redimirse, ¿no? Tipo, escalar todo ese lugar y hacerlo. Entonces, para mí siempre hizo falta esa parte del rompe juramentos. No, alguien que sea bueno. Ahora, entiendo por qué mecánicamente no está hecho. Porque el único paladín malo es el rompe... malo, entre comillas, ¿no? Estructuradamente malo es el rompe juramentos. Todos los demás hacen cosas buenas. Pero el paladín, ¿cómo es el de la conquista? Es re... El de la conquista, sí. La conquista es oscuro, digamos, si quieres. Sí. Entonces, para mí era el... Esa cosa siempre estuvo. El rompe juramentos. ¿Qué pasa si rompes el juramento con un dios malvado y no lo querés más? Y decís, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado por seguirte a vos, y vos sos un heel, digamos. Me quiero ir de acá. Siempre falta esa parte para mí. Y es un buen personaje para jugar, ¿no? Un personaje que desde que tiene memoria creció en este ámbito, digamos, de oscuridad, maldad y de seguir reglas, lo que sea, ¿no? Como sea que sea. Y de repente ve tipo una luz ahí en la oscuridad. Me recuerdo, ¿sabes qué? ¿A quién? A Kenshin. Ajá. Samurai de X. Sí, sí. Que era tipo, era la licuadora de carne durante 25 años, digamos. Y después dijo, che, pará, capaz que no da esto. Y perdió el filo de la espada y hizo todo el camino de vuelta, digamos. Ahí Adria dice que el paladín de la conquista y el de la venganza son asesinos. Bueno, mi paladín era un bueno neutral, era de la venganza y... No, es que iba cortando cabezas, pero iba cortando cabezas justificadas por el juramento que tenía. Así que esto es algo re lindo de la moralidad, que también depende del punto de vista. Tal cual. Entonces yo creo que el camino ese de vuelta se puede hacer. Y si lo querés hacer, es cuestión de charlar con el DM, modificar un poco el rompejuramentos, porque otra cosa que va a pasar es poner que vos tenés este personaje y te encuentres con otro paladín, y el otro paladín, tipo, de alguna manera va a saber, digamos, que vos no estás... Vos rompiste tu juramento, como bien lo dice la palabra, ¿no? O sea, vos rechazaste a tu dios, el que te eligió como guerrero santo, bla, bla, bla.
y seguiste otro camino. De alguna manera, si bien elegiste el camino de la luz, digamos, también, digamos, ya traicionaste a alguien muy poderoso también. ¿Ese es Aure? Sí. A ver, vamos a charlar. Dale. Hay un comentario en el chat de Bucerda97 que dice que está sufriendo porque su DM sí le presta atención a los alineamientos y está jugando con un personaje neutral y lo va a volver malvado para no complicarse la vida. Baggins es neutral o lo intenta hacer, y algo que yo decidí hacer como para poder proyectar esto fue lo que Bain siempre decía de dejemos de hacer enemigos al pedo en cada ciudad que vayamos. Esa fue mi forma de ser neutral, no es decir no me importa nada, sino ok, intentemos ir tranqui por la vida, o sea, no digo que no nos peleemos con nadie, pero no hagamos peleas innecesarias. Defenderse está bien, pero no ir a atacar. Esa fue mi interpretación de la neutralidad, que la pude sostener bastante bien a lo largo del tiempo. O sea, si nos atacan, nos defendemos. Soy de primera en tirar bolas de fuego en la cara de la gente. Pero de nuevo, no al pedo, no cuando se puede dialogar. O sea, si alguien me dice, che, quiero hablar, dale, ¿qué querés decir? Yo soy un monstruo que es 90% dientes, quiero hablar, hablemos. Y así, bueno, así me va también. Pero esa, o sea, nunca había jugado un personaje que sea neutral. Siempre lo tiré a lo bueno, más que nada porque es más fácil ser bueno y llevarte bien. Y fue mi forma de encarar la neutralidad. No sé si hay alguien más en el chat que tal vez haya jugado con un personaje neutral que pueda compartir sus... Flashback de la taberna en llamas. Eso fue un error. Pobre, sí, la pasó tan mal. Yo me acuerdo de la carita. Porque no era la idea, y de ahí en adelante prestó mucha atención al medio ambiente antes de usar una bola, algo de cualquier cosa de fuego. Hasta que usaste fuego en el tracto digestivo del gigante. esto es algo que me lleva a una parte importante del alineamiento, porque si bien decimos que varía y es fluido y va para cualquier lado, también está la regla que cambia. Y como venimos charlando, lo que cambiaría es la base del alineamiento. ¿Cuál vendría a ser ahora tu alineamiento por defecto, cuando tu personaje está tranquilo? ¿Y cuáles son ustedes que consideran las tipo, acciones que tan extremas que llevan a que su personaje decida actuar de otra manera? Por ejemplo, en este caso, digamos, ¿qué fue lo que le pasó a Baggins para decir no, voy a hacer esto de otra manera? O cosas así. Con Baggins fue al revés, porque yo de entrada quería hacerlo neutral, pero no sabía bien cómo rolearlo. Y me costó llegar a ese punto de pasar de no me importa nada realmente a ok, no. En realidad tengo un enfoque más activo de la neutralidad. Pero creo que con Baggins gradualmente ha ido tendiendo un poco a un neutral bueno, porque a veces es proactivo en situaciones que lo ameritan, que en las que él está reaccionando en vez de respondiendo. No, pará. Accionando en vez de reaccionando. Claro. Que yo intentaba siempre reaccionar únicamente y no accionar. Y ahora yo de a poquito, que bueno, eso era lo que yo... Mis personajes suelen crecer con el tiempo y suelen cambiar, pero muy largo plazo, no es que así, a no ser que pase algo sumamente extraordinario en el medio, el cambio siempre va a ser gradual, porque si no, no tiene sentido. Para mí nadie cambia de un día para el otro, o vas creciendo con el tiempo. Claro, tiene que ser algo súper traumático para que... Claro, ellos, si vos sos, obviamente, si vos tenés un personaje que supuestamente es bueno y en tu vida ayudaste a una persona, siempre que podés tener la opción de ayudar a alguien, lo apuñalás y le robás,
ahí tal vez el cielo se abre, Dios te mire y te dice, ahora sos maligno. Y sos un warlock, como un paladín, ¿no? Claro. Pasás de ser un clérigo a un warlock, ¿entendés? Ay. En mi caso creo que es eso, o sea, lo que llevaría a que mi personaje cambie el elemento es algo súper traumático, full, que de acuerdo al personaje sé que lo va a hacer triggerear eso, lo va a hacer triggerear algo. No es que tengo definido qué va a hacer que triggeren. En el momento que se da va a pasar, porque también es como... voy aprendiendo el personaje a medida que lo voy jugando. El otro personaje que jugué en la primera campaña, que jugamos juntos, lo tenía claro porque, a ver, después de los primeros niveles, porque era un paladín, había un juramento de por medio, había algo que tenía ahí, era una misión muy clara la que había, entonces lo tenía desde ese lado. En el caso de Kaiden, me doy cuenta que lo enfoco de la misma forma, hay un objetivo, hay algo lo que ella quiere llegar, y... con Kaiden, en vez de verlo solo como palabra, bueno, objetivo, como idea básica, y en el otro personaje que lo veía como objetivo y proteger a los demás, con Kaiden lo veo en objetivo y distintos espectros de egoísmo. A ver, voy a ceder esto por esto otro, ¿por qué lo voy a ceder ahora? Sí, ¿por qué no? Y como que voy manteniendo en esas dos palabras clave lo que haría y cómo reaccionaría ella en ese sentido. Efectos traumáticos, sí, yo creo que podrían llegar a ser que triggeré un montón de cosas, y eso sería algo que haría que mi personaje quizás radicalmente cambie el rumbo, y con ese rumbo, ese objetivo cambiado, capaz que ahí también cambie el alineamiento, ¿por qué no? Claro. Y... entonces es algo muy drástico vos también, ¿no? Algo que te pase, por ejemplo, decidís sacrificarte. O sea, sos un personaje legal maligno. Te decidís sacrificarte para salvarle la vida a tu compañero. Claro. Sobrevivís y capaz que ahora sos legal bueno. Legal neutral, al menos. Mm. No para salvar la vida a un compañero, para salvarle la vida a un NPC, ¿entendés? Algo que tal vez un legal malvado jamás lo haría, pero en ese momento lo ameritaba y... hiciste algo que no tiene nada que ver con tu alineamiento, pero va perfecto con la historia. Vamos a recompensarte haciéndote un cambio de alineamiento. Claro. Eso es importante. ¿Cómo consideran? A ver. ¿De quién es la responsabilidad del cambio de alineamiento oficial? O sea, cuando vos, cuando el jugador agarra, borran la hoja y pone dos letras nuevas. ¿Es el DM? ¿Es el jugador? Yo, por como soy, te preguntaría, mira, me pasó esto. Yo puedo saber que yo charlo un montón y me gusta hablar un montón de porrolito. Pasó esto. Y yo sé que está pasando esto por dentro de la cabeza del personaje. ¿Vos qué decís? ¿Da? ¿No da? Yo creo que sí, por esto y esto, y te presento razones. Yo creo que es algo que charlaría con el DM. Sí, para mí también es algo mutuo. Es una conversación entre DM y jugador. Y digo, che, mira, después de la última sesión, me parece que estaría bueno que tu personaje ahora sea así y asá. ¿Qué opinas? ¿Sí, no? Y se dialoga. A no ser que no, sea tipo un castigo, porque supuestamente eras neutral y asesinaste a una aldea entera porque pintó. No, hay que detener la propagación de la plaga, así que matemos a todos. Mirá, chabón. Ya no podés ser un paladín. Bueno, a mí me encanta eso, porque ahí es donde intervienen los puntos de vista morales, porque... Claro. ¿Y cómo es la interpretación de cada persona del alineamiento de su personaje? Porque lo que puede ser neutral para uno, capaz que no es neutral para el otro. Sí. Eso está re bueno. Sí. Yo creo que eso también es charlable con el DM. Sí, pero como DM llega un punto que no podés escuchar más las justificaciones sacadas de la galera de la gente. No, bueno, pero en realidad la plaga va a terminar.
si no hay más gente que le afecte la plaga. Es como... Pero tiene... siempre manteniéndose dentro de la lógica. Claro, no claro, digo claro. Que intente chamullar a no. DM. Bueno, eso es algo que como DM recibís de una manera constante, digamos. No, pero en realidad, si vos haces las cosas así, no es realmente malo. Tenés que verlo desde este punto de vista específico con un caleidoscopio de cuatro colores. Estamos hablando de personaje, no de abogados. Claro, claro. Bueno, ahí como deme en un punto vos tenés que poner el freno, me parece a mí, y tomar la decisión. A veces tenés que decir, estás actuando de manera malvada, hace tres sesiones, esto es innecesario, esta charla, vamos a hacerlo oficial. Ahí. Claro, si estaba siendo neutral, podrías haber buscado una alternativa. Si tu primera reacción fue aniquilar una aldea entera, man, ubicate. Tal cual, porque... y además, lo que me pasó a mí es que como que cuando vos le presentás a un jugador el cambio de alineamiento, lo defienden muchísimo al alineamiento que tienen. Defienden más el alineamiento que al personaje entero, digamos. No van a buscar. Buscan que todo lo que hicieron, digamos, sea representado por el legal bueno, por ejemplo. ¿La perdimos, Alu? Sí, un segundito, se murió mi cámara de nuevo. Ahora la perdí. Ok. Estoy en mi cámara, no. Ahí estás. Me olvidé por dónde estaba. Sí, entonces pasa eso de que te intentan explicar todo. No, pero el alineamiento es. Pasa que esto es legal porque. Las personas estas no tenían documento, entonces vos ahí empezás a ver las grietas en la aplicación. Claro, sí, porque en realidad al ser elfos no pertenecen al reino. Y porque hay un muro que no hay que atravesar. Claro. De nuevo, o sea, sí. Tal vez porque es porque va a salvar al reino entero, la plaga empezó acá, si el rey, sí, o sea, tal vez se podría llegar a justificar, pero sería muy traído de los pelos. Y es mucho más fácil admitir, no, mira, man, ahora sos el Lich King. Lamento. Además, cuando estás en esas situaciones, son las situaciones drásticas las que ustedes hablaron. Las situaciones en las que el personaje tiene que romper una parte de sí para poder ir adelante. Y ahora me da un poco de miedo, porque esto lo estaba seteando todo, León, antes de la sesión de mañana. Y yo... Y claro, el último video fue sobre jugar con villanos. Oye, aparte de villanos. No, es que no sé. No creo que Vayne se prenda a eso, al menos no tan fácil. Con basura de calidad de por medio, no sé. Depende de quién le ofrezca mejor tecnología. Yo creo que a veces pasa esto. Cuando el jugador siente que defender el alineamiento es necesario. Y como cuando, si el DM te presenta, ok, bueno, este es el caso, te pasó esto y le pasó esto a tu personaje, me parece que el alineamiento ya no es este que hemos propuesto. Cuando lo toma como una especie de ofensa, cuando se lo toma como personal, cuando toma que, ok, cambiar el alineamiento es malo, ¿por qué es malo? Cuando intentan defenderlo, creo que es cuando pasa eso y es como... Y no, ¿por qué la voy a defender? Si es algo que pasó, el personaje fue para acá. Si no mostró arrepentimiento o no mostró alguna especie de remordimiento o reflexión, no tiene sentido de que eso no pase naturalmente, de que haya una transición hacia otra cosa, otro aspecto personal y psicológico del personaje. Entonces creo que pasa cuando el jugador como que lo siente así como un ataque a su personaje, ok, sí. Tenés que cambiar el alineamiento. Y es como, ay no, lo hice mal desde el principio. Y no es que lo hiciste mal. Yo creo que antes, como jugadora inexperta, lo podría haber visto así como, me hubiera parecido un ataque que me dijeran, no, tu personaje no es más neutral bueno por esto que pasó. Y es cuestión de aprender. Yo lo veo re posible. Me hubiera como dolido y dije, uy, no, ¿qué hice que pasó esto? Y ahora es como, y bueno, no. A ver, miremos de nuevo el capítulo y matamos a 700 personas. ¡Matamos un perro! Rachi. Yo no maté ningún perro. Y Kaiden tampoco. Bueno, ve hablando de justificaciones. ¡Y no mató a nadie! Claro que no. Esta otra cosa importante. Como DM, si vos vas a... A Pipo. Si vos vas a
forzar el cambio de rendimiento de un jugador, es sumamente importante que te tomes un par de sesiones. Que le des la oportunidad de actuar de otra manera o de reconsiderar su rumbo, de, como dijo Bachi, de que se arrepienta. ¿Se acuerdan de la peli de Gamers? Sí. Bueno, en la segunda, la de Darkness Rising, la maga era caótica, maligna, claramente, porque le tiraba fuego a la cara a todas las personas, incluso a los pobres aldeanos. Cuando termina la aventura, el DM la recompensa cambiándola a neutral buena y dándole un nivel de clérigo. Es como, guay. Era solamente para que dejás de ser un murder hobo, ahora sos clérigo. Fue completamente forzado, no había nada en la historia de esa maga que justifique cambiarle el alineamiento y darle un nivel de clérigo. ¿Por qué de clérigo? Lo único que hizo fue matar gente durante toda la campaña, está bárbaro, eso era su personalidad. Y fue rarísimo, fue súper forzado y no, nunca entendí eso. Eso fue un castigo para mí, no fue una recompensa. Eso es posible también. Porque él no quería ser clérigo, seguro. Voy a que ser clérigo era ser bueno, sí. Voy a tener que rever la peli para justificarlo. Bueno, pero otra cosa, algo interesante de los alineamientos y las películas es que ahora la grilla de alineamiento la podés encontrar en casi cualquier serie o película con muchos personajes. Comidas. Formas de guardar el pan. Sí. Memes de gatos. Y creo. Y eso ayuda mucho. De hecho, con un poco. Con el tema de los estereotipos, algo que está clarísimo para mí es que la gente que tiende a ser legal malvada tienden a ser los villanos por excelencia. Los que hacen planes, los que mueven ejércitos, los empresarios incluso. Claro. Y después tenés el resto de las tropas que se mueve un poco por ahí arriba entre los malvados. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, suelen generar discusiones estas cosas, tipo, ¿qué alineamiento Jon Snow? Y vos decís, para mí la pregunta real es, ¿en qué temporada? Cosas por el estilo. Pero para mí, por más que pueden llegar a generar discusión, son sumamente útiles para darte una buena idea de por qué está ahí ese personaje. O digamos, me gustaría encontrar ejemplos de neutrales caóticos. Decís, bueno. Joker, Esas grillas para mí ayudan un montón. Son buenos ejemplos. A veces son buenos ejemplos. De hecho, poder tener varias y decirle a tu DM, che, mirá, quiero hacer este alineamiento. ¿Qué te parece esta guía que tengo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. A mí me gustan las de legalidad porque a veces no es lo que vos te esperás. Porque vi, hay una grilla, está muy buena, de Phineas y Ferb, y vos pensarías que ahí el legal malvado es Doofenshmirtz, pero no. Legal malvado es Candace, la hermana, porque ella siempre está siguiendo las reglas y tratando de exponer cómo Phineas y Ferb rompen las reglas y están haciendo cosas en contra de la legalidad establecida en ese canon. Doofenshmirtz en realidad es caótico, maligno. No sigue un... No, claramente. O sea, no tiene esa mentalidad. No, claramente. Está, pues, la legalidad no siempre es seguir o romper la ley. A veces simplemente vos tenés un código moral que te guía y esa es tu legalidad. Y ahí está interesante. Creo que encima los villanos legales malvados son los más difíciles. No sé, veo yo, como para o interpretar o hasta analizar también. No me parece fácil, o no me parecería fácil crear un personaje así, legal malvado. Caótico malvado. Sí, tengo millones de ideas para un caótico malvado, pero un legal malvado se me complica un poco más, porque siento que detrás de lo de la legalidad hay planificación. Sí. A la interpretación de ese personaje, pero hay algo ahí. Son los villanos más difíciles de ejecutar, de hecho, porque crearlo es re fácil, pero, digamos, presentárselo a los jugadores y que
y que sea, digamos, lo suficientemente cordial para estar seguro, pero malo para que ellos quieran matarlo. Es como. Porque a diferencia de una serie o película, probablemente los jugadores, digamos, en el momento que se den cuenta que alguien es malo, lo primero que pasa es ellos fuerzan la iniciativa, digamos. ¡Te cortaré la cabeza! En vez de avisar, tipo, le voy a cortar la cabeza, tipo, lo ataco. Si aparece el malo, lo ataco. No es esto lo va a resolver la corte. Rara vez pasa eso. Entonces, Sara no era legal malvado, ¿no? Sí, Sara no era legal malvado. Sí, claramente. Porque para mí la idea del legal malvado es una persona que conoce las reglas por las cuales seguían sus enemigos y las sigue mejor que ellos. Una buena forma de decirlo. Entonces, porque vos podés no seguir las reglas de los las reglas que te imponen, pero vos sí, Palpatine totalmente, pero claro. Sí. Palpatine para mí es el mejor ejemplo de los legales malvados. De todos, sí. Porque es él juega a este juego político, este juego interplanetario, galáctico mejor que todos los demás. Pero no porque le importe, digamos, no porque le gustaría mantener esa burocracia, sino porque tiene un motivo mucho más grande por detrás. Y de eso se trata, de conocer el juego de sus oponentes y jugarlo mejor que ellos. Ese es el verdadero legal malvado, el que te va a ganar sin tener que levantar la mano. Onda Tywin Lannister. Algo así. Cersei era muy, muy caótica como para ser legal. Claro, esa es la idea para mí del legal malvado. Y es un alineamiento maravilloso para tener. Sobre todo como guía, ¿no? Obviamente, siempre moviéndonos por ahí. Se volvió a morir mi cámara, perdón. Te volvió la cámara, sí. Sí. Igual por solo te escuchamos. Claro. Sí. Después hay otra, digamos. El legal bueno tiende a caer en el legal estúpido. Como le llaman, le suelen decir. Y para mí es un elemento súper, súper lindo, ya que cuando vos te forzás a, como personaje, forzás un personaje a llevar a cabo todas estas actitudes bondadosas, muchas de las cosas que pasan es, por ejemplo, tipo, bueno, voy a hacer el bien, voy a tomar acciones de bondadosas. Pero no solo conlleva eso, sino también conlleva no hacer el mal. Y son dos cosas totalmente diferentes a tener en cuenta con una persona que tiene un hacha en la mano todo el día, por ejemplo, ¿no? Es un elemento súper divertido para tener en la party, digamos. Yo creo que un buen alineamiento de estos es la persona que trata de sacar lo mejor de los demás. Y esta persona, tipo, que no se rinde, que siempre busca que el grupo de lo mejor de sí y nunca, por más que lo decepcionen, siempre da una segunda oportunidad, siempre trata de que ayuden y siempre les da una mano cuando están en el piso. ¿Qué piensan ustedes del legal bueno, ¿no? Ya que estamos por los legales. Los extremos son los más fáciles, las puntas son las más fáciles. Sí, igual estoy intentando verlo con Anurem. No sé si tenés legales buenos los personajes que conozco. Quizás Suman, quizás. Él sí. Tiene unas reglas muy marcadas, parece una persona desinteresada y bondadosa. Quizás Suman sea el único que puedo ver de como legal bueno. Tal vez más neutral. Sí, puede ser neutral también. Porque no está activamente haciendo cosas. Está medio reactivo, pero ahí no lo hemos empujado lo suficiente como para que tenga un alineamiento todavía. No, y aparte es un niño, pero creo que puede ser un buen personaje en algún futuro legal bueno. Sí. El resto de, por ejemplo, la tripulación del nube solitario, creo que. Gracias por la suscripción. Nota. Regalando suscripción. Nota. Grande. Sí. La pipa es legal malvada. Claro, la pipa es legal malvada. Ay, sí. Sí, creo que en eso no hay dudas, Legal bueno sería. O sea, pasa que para mí los legales buenos, por lo general en la media, como es película y cosas por el estilo, suelen ser a veces los personajes más aburridos. Superman es el legal bueno por excelencia. Sí. Superman es un personaje súper aburrido.
Capitán América era legal bueno hasta Civil War, que deja de ser legal porque va en contra de los acordes, dice, ¿no? Ahí se hace neutral. Acá pongo, marco la línea, y pasó a ser, sí, neutral bueno, porque no es caótico. Es no, bueno, es y bueno. Uh-huh. Sí. Oh, a mí, y abandona la legalidad. Aang me parece un personaje maravilloso legal bueno. Sí. Con sus vetas de caótico a veces. Pero no, pero claro, digamos, se mueve dentro de la bondad, pero tiende a ser. No quiso matar a su enemigo final cuando no, claramente podía, no. porque quería dar una oportunidad de, digamos, de redimirse. Por más que jamás suceda algo por el estilo. Para mí, ese es el legal bueno máximo. Sam, por ejemplo, del Señor de los Anillos. El emblema, digamos, del legal bueno. Él va a seguir hasta el final, sí, para poder lograr que todo el mundo esté bien, y va a cargar con todo el peso de la humanidad si es necesario. Y de eso, sí, se trata para mí. Literalmente. Tal cual. Cuando lo cargas, Frodo. Exacto. Son dos grandes ejemplos de legales buenos. Y son, sí, dos personajes que vos decís, si yo juego algo así, me va a aburrir. No, la respuesta es no. Yo quiero redimir al legal estúpido. No te vas a redimir. Va a ser un personaje maravilloso que cada vez que tengas una decisión moral que tomar, decidas ser una buena persona y decides que tu personaje exprese bondad, te vas a sentir copado. Aparte tiene tanta carga negativa que está bueno poder reivindicarlo. Exacto. Pero ahí el legal bueno brilla en su contexto. Porque Sam lo sacás de la... Obviamente lo sacás de todo este caos y maldad que tiene a su alrededor y ya no resalta como el legal bueno. Ya no es el foco de luz. Y pero va a saltar de aventuras. Pero claro, pero no tiene que ser un foco de luz, creo, el legal bueno. No, pero... De lo que... del personaje. Claro, pero o sea, tiene que haber cosas en la historia que, sí, hagan resaltar su legalidad bondadosa. Y pero va, y bueno, vas a tener la forma en la que él era jardinero y cómo le gustaba que tuviera las cosas, ahí hay legalidad, o sea, si me pongo a hablar, hay legalidad. No, pero cuando él se pone a ayudar a Frodo en un montón de cosas de día a día, y cuando le propone, le impone, Gandalf, lo vas a tener que seguir y lo vas a tener que ayudar porque escuchaste esto que no tenías que escuchar, ahí salta. Él ya era así y fue así siempre. Pero, digamos, cuando estás jugando en una aventura y tenés un personaje, se va a encontrar una decisión moral, tarde o temprano. No importa cómo sea la aventura, en algún momento va a tener que decir, voy a hacer esto o esta otra cosa, digamos. En algún momento vas a tener una decisión, sea como sea. Ves a tener un compañero que está robándole a alguien y vos lo ves. Ahí tenés un momento en el que tu personaje puede tomar una decisión moral. Perdonar a un enemigo, como dijo Coloso, 4 o 5 momentos. Coloso, por ejemplo, en Deadpool, de eso se trata la moralidad legal. Bueno, digamos. Qué buen personaje, me encanta. También, me encanta. Hermoso en todo su brillo. La dinámica con Deadpool, digamos, que tiene es hermoso. El ser más caótico del universo. Sí, claro. Posta. Entonces, el legal bueno para mí tiene esas oportunidades. Tal vez es que eso es posible, digamos, al tener menos oportunidades de tomar las decisiones morales estas, puede llegar a ser aburrido. Pero por otro lado, digamos, en el momento que todos sus compañeros estén caídos y estén mal, deprimidos, va a ser la primera persona en levantarse y decir, hay que seguir adelante, vamos, lo que sea. Y ese es otro momento de moralidad que te la generaste solo. Uh-huh. Ahora vamos a las otras esquinas. Creo que estaría bueno seguir con este tren de del caótico bueno. Que este para mí es de los alineamientos más comunes dentro de la gente se siente segura jugando caóticos buenos porque yo creo que piensan que no hay un compromiso, que no están comprometidos, que no están atados a algo específico. Piensan en legal bueno y creo que se asustan porque creen que hay full estructura. Uh-huh. Claro, cambio, la parte es lo legal. Claro. Ajá, claro, sí, es esa como que la palabra, viste, asusta. Ahora, si te lo podrías pensar, claro, es lo que más se juega porque
estás tranquilo y porque por lo general supongo que todos nos percibimos a nosotros mismos como un poco caóticos, bueno, queremos creer, y como que debe ser más fácil de sentirse relacionado con eso. Creo que hasta ahora no jugué ningún caótico bueno. Hay más ejemplos en la vida real también. Es que ahí, justamente son, es para mí el alineamiento, digamos, más fácil de relacionarse con. El primer ejemplo, y para mí el más fácil de todo, es Robin Hood, digamos. ¿Y a quién le cae mal Robin Hood? A los malos nomás. Sí. Porque le roba a los ricos y se lo da a los pobres. Ya, gran punto a tener. Si es lo único que hace, ya es suficiente, digamos. Pero no solo eso, entrena a los pobres, los cuida, los organiza. Es alguien tipo caótico, pero teniendo un pequeño ejército de gente organizándolos. No es caos así, hay que hacer cosas al azar, para nada. No. Robin Hood era una persona que estaba haciendo cosas. Y es caótico, bueno, o sea, y es bueno para los aldeanos y los pobres. Exacto. Para los ricos, sí. A los que les roba, no es tan bueno. Y bueno, la moralidad es relativa. Exactamente. Tiene esto el elemento. Pero por otro lado, digamos, también la parte donde cae la importancia del caótico bueno es ser bueno. Porque ser caótico es, dentro de todo, sencillo. Sí. No camine por el pasto, camino por el pasto, digamos. Ahí, digamos, ya te estás oponiendo a la norma. Con la banda Ameba. Sí, con la banda Ameba. Mal. Ahora, ¿cómo podés hacer que ese caos genere bondad y sea algo que los demás se beneficien de? Por ejemplo, si vamos a seguir Robin Hood, vos le estás ayudando a un pueblo entero, ¿no? Sí. Mira, en la vida real pasó hace poco que en Grecia había gente que no creen en el COVID y todo eso, que estaban sobornando médicos para que le den una inyección falsa de COVID. Estaban pagando 800 euros a los médicos para que le den una inyección falsa de COVID y le den el carnecito de que estoy vacunado para poder seguir con su vida sin tener la malvada vacuna encima. Los médicos, para no arriesgarse a perder su credencial, lo aceptaban el soborno y le ponían la inyección posta. ¿Qué más caótico bueno que hizo? Le robaban a los ricos. Le robaban a los estúpidos y salvaban al resto de la población vacunando gente. O sea... Bueno, esa es la otra, digamos. Cuando se te presenta el caótico bueno, te cae bien. Sí. Instantáneamente, digamos. Viene alguien caótico bueno y decís, qué bueno. ¿Por qué creen que es eso? O sea, ¿por qué creen que es eso? ¿No puede haber un caótico bueno que sea tarado? Sí, que no caiga bien. Es que a eso iba ahora. Sí, definitivamente, digamos. No es común al alineamiento que, digamos, la persona sea copada, sea cool. Podés ser caótico bueno, digamos, podés no seguir las reglas, podés ser bueno con los demás, pero si sos un estúpido en el resto de las cosas. Nadie te va a responder. Robin Hood, además de todo esto, era súper carismático. Era una persona, claro, en la cual vos podés confiar. Sí. Como que la gente cree que va de la mano ser caótico, bueno y carismático. Exacto, como, y no está. Un caudillo. Y no está necesariamente atado, para nada. No. Podés tener esa actitud de. Sí, a mí las leyes y la monarquía no me importan. Y bueno, me robé todo este pan, ya no tengo hambre, se lo voy a dar al que encuentre. Pero digamos, dentro de tu caos ese pan se lo robaste a una panadería que nada que ver, era de otra persona del pueblo, bueno, a alguien le vas a quedar mal. Robespierre hubiera sido un leal malvado. ¿Y quién es Robespierre? Creo que era un filósofo francés. Ah, sí. No. Claro. No es Rousseau, es Robespierre. Es el que aguillotinó a un montón de gente en la época del terror de Francia. Aguillotinó, nunca escuché ese verbo. Es como defenestrar, pero con una guillotina. Y Robespierre, para los que fueron aguillotinados, no va a ser bueno. Aguillotinado. Dos veces hoy. Es muy como Rosas. Claro. Como bueno, acá en Argentina.
volviendo, la parte de caótico bueno es importante que este caos que vos generás, este caos del cual te sentís libre, genere bondad. Nos cambiaron, hay que tomar hábitat. Entonces para mí cae ahí el peso del alineamiento. Bueno, y la otra esquina es el caótico malvado. Joker. Es el mejor ejemplo. Claro, es el mejor ejemplo. El que quiere ver el mundo arder. Sí, sí, ya está. Porque sí. Aunque técnicamente él tenía un código de conducta bastante específico. Sí, yo creo que el chabón, o sea, por lo menos en las pelis de Nolan, se hacía pasar por un caótico malvado. Pero cuando está en el hospital, vestido de enfermera, que le habla al que va a ser dos caras, le dice, yo no planeo nada. Y es como, flaco, ¿no te planeaste todo esto? No, te crees un choto, sos una mente maestra. Entonces, ¿hasta qué punto es caótico malvado y hasta qué punto no es legal malvado? No solo por lo menos eso. El de Nolan. Por lo menos el de Nolan. Un buen general sabe cómo caerle bien a su ejército. No solo eso, sino que en esa escena... El chabón agarra el arma, se la pone en la frente, le dice disparame si no me crees. Pero el tipo, si vos prestás atención, tiene puesto esto atrás del percusor. Entonces, por más que el otro dispare, nunca le iba a... O sea, tenía, hasta eso tenía planeado. La cantidad de detalle que está todo muy cuidado. El verdadero caótico neutral sería el Joker de la peli Joker. Caótico malvado. Caótico malvado, perdón. No sé si está bueno igual lo de caótico neutral. Puede ser que sea caótico neutral el chan, porque también es como, en ese momento lo presentan como una víctima del sistema y todo el contexto. Entonces, sí. Pero también lo estás viendo desde su punto de vista. Sí, lo estás viendo desde su punto de vista, pero como es una persona que fue abandonada por la sociedad, ¿hasta qué punto su punto de vista no es cierto? Si no hay otra persona que lo esté mirando. Por eso... no sé, ese es ridículo. ¿Y si no es el Joker el caótico malvado? ¿Cuál sería? Otro personaje. Porque, ¿cuáles son las guías que de este caótico malvado? En contraposición al caótico bueno, es una persona que te deja llevar por su cuenta, por digamos. Lo que pinta. Y genera maldad, genera malestar, genera cosas feas. Ahora, están muy de moda los villanos que se justifican, digamos. Los villanos que en realidad hacían todo por su familia. Así que está por ahí un poco más difícil encontrar uno. Pero para mí, los caóticos malvados tienden a ser monstruos, por ejemplo. Por ejemplo. Porque relacionan lo caótico con lo salvaje. Exacto. Con lo brutal, con lo violento. Exacto. Por ejemplo, en Thor, no me acuerdo cuál de todas, que aparece Surtur, el bicho de lava. Esa es la tercera. Bueno, ahí aparece este monstruo. Para mí, ese era el caótico malvado del lugar, digamos. Iba a romper todo, no iba a ningún cosa. No, más. Porque él iba a romper todo cuando pasase una serie de cosas. Se le iba a desatar el Ragnarok. Sí. Todas las reglas de la mitología. Pero. Cuando apareció era solo caótico malvado, digamos. Sí, Joffrey es definitivamente un fucking freaking caótico malvado, pero de cabeza así. Sí. Pero es caótico. Sí. Para mí. Sí, el flaco es full caótico, no planifica. Él no planificaba para nada. Exacto. Porque él tenía poder, el poder de la realeza, el poder del nombre de su madre, el poder del nombre de su familia. A él posta que no le interesaba planificar absolutamente nada. Le voy a clavar una flecha en la pierna de este sirviente, sí, porque ya súper fue. Espontáneo era en ese sentido, sí. Digamos. Bueno, ¿va a matar a mi padre? No, ¿sabes qué? Ahora sí voy a matar a tu padre. Bueno, vamos a matar a tu padre. Y después iba a hacer otra cosa, digamos. Entonces, no, era difícil seguirle el rastro. De eso se trata, digamos. No sé si Morgoth es caótico malvado, porque... Porque es como, o sea, lo representa, es el... El malo malo. El que le enseñó a Sauron lo que sabe. Porque... El Palpatine. Hay mucha mitología para mí. Porque es como una especie de... Lo presentan como un poco Lucifer, si comparamos un poco El Señor de los Anillos con lo bíblico.
pero al mismo tiempo el chabón tiene mucha planificación y empuja muchísimo a los elfos, a los altos elfos a hacer un montón de cosas. Y hay mucha manipulación de por medio, entonces no sé si sería tanto caótico como legal ya. Sauron es definitivamente, creo yo, legal, no hay mucha vuelta que darle. Morgoth no sé, no estoy segura. Tal vez va por el mismo camino. Pero que esté en contra del orden establecido no quiere decir que sea caótico. Porque puede tener su propio orden establecido, que quiere establecer. Es como cuando hablamos de los cambios de paradigma. El próximo paradigma que viene no es caos. Para el paradigma que ya está establecido significa caos. Sí, definitivamente. Claro. Por eso, justamente, esa es la razón por la cual a los alineamientos yo lo uso también como los demás te ven a vos. Justamente por eso es que yo digo, bueno, sí, también, si vos vas presentando esta actitud de caótico bueno, los demás te van a ver como un caótico bueno. Ojo. Eso está bien, ¿cómo te ven los demás? Justo más a las manos. Es que ayuda mucho, sobre todo, digamos, a la hora de rolear. Porque justamente, supongamos que vos venís jugando este, que yo, caótico neutral, y tus actitudes se manejan por ahí, siempre de caótico neutral. Y de repente aparece el villano, que es, qué sé yo, neutral malvado. Y hay un encuentro. Esa lectura que hace el neutral malvado contra el neutral caótico es rara y la tenés que llevar a cabo como DM, digamos. ¿Cómo responde tu villano desde su estructura moral cuando se encuentra con el grupo que es tipo un popurrí de cosas ahí pasando? Oh, sí, qué complicado eso. Bueno, voy a aparecerle una entrevista a los villanos de Anurem, a ver qué piensan al respecto. Los villanos de Anurem. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Salieron, contanos. No, ya no, dejen de intentarlo. Ahora, para mí uno de los más complicados, digamos, que es el neutral auténtico. Y esto es una pregunta que es realmente difícil. ¿Cuáles son los rasgos que el neutral auténtico demuestra más? ¿Qué es lo que se considera neutralidad auténtica? Porque el alineamiento en D&D tiene estas dos palabras, que una tiene que ver con la sociedad y otra más con lo personal, legal, bueno. Entonces, vos tenés el código moral y cómo vos te manejás en este código. Pero neutral auténtico es un misterio. Es que a mí, yo por ejemplo considero como neutral auténtico a, ¿qué se llamaba? Los Gorgons de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que eran esta especie de burócratas que iban, ¿cómo sería? Ah, ya sé que eran legales, neutrales. Sí, yo creo que son legales. Yo creo que son legales porque estamos hablando de burocracia. Sí, tenían demasiada burocracia encima. Como los pixies. Es muy estúpido esto, pero los neutrales de Futurama son... neutrales. Yo siempre considero que el neutral auténtico es la persona que hace exactamente lo que le parece bien en el momento. No hay ninguna otra forma de actuar más que la que estoy analizando. Ah, bueno, ahora quiero hacer esto. Pum, y lo hago. Es el... Capaz lo relacionado con la naturaleza. Quizás veo... Eso es verdad. Muchos druidas neutrales los super veo, porque qué sé yo qué. En el pasado, el druida tenía que ser neutral, por ejemplo. Oh, mira. Los bárbaros solo podían ser caóticos, los monjes solo podían ser legales. Tal vez un personaje que no busque hacer particularmente el bien y el mal, sino que beneficie a sí mismo sin joder a los demás. ¿Por qué te importarías joder o no a los demás? Claro. Ahí está, o sea... Hay un poco de egoísmo, creo, en la neutralidad. No, pero... Ejemplo estúpido. A ver. Shrek. Shrek quería recuperar su pantano. Eso es egoísta. Para recuperar el pantano, o sea, él no hizo acciones... O sea, terminó haciendo algo que... A largo plazo fue bueno para el reino entero, pero él no buscaba salvar al reino, él simplemente buscaba recuperar su pantano. No estaba haciendo algo, una acción buena ni una acción mala. Él estaba caótico neutral.
porque no piensa absolutamente un yerba. Por lo menos en la primera peli no piensa nada. Se deja fluir por las cosas que pasan y bueno, pero eso es justamente el neutral auténtico. O sea, para mí es el que más se deja llevar. Tipo, hay que hacer esto ahora y lo voy a hacer porque es lo que más me conviene. Claro, creo que el caótico hace las cosas para ver qué pasa. A ver, ¿qué onda si hago esto? El tema con el caótico neutral es... claro, pasa más por la libertad, digamos. Yo siento que por ahí el neutral auténtico es más por lo que le pinte, el otro es más por ser libre, por querer estar solo, por querer alejarse de... ese sería el caos, el neutral, digamos. Que vos no respetás las reglas y... O sea, no respetás los códigos o lo que sea, pero actuás de una manera personal. Si a vos te conviene donar pan, lo vas a hacer. Si no te conviene, no lo vas a hacer. ¿Forrest Gump sería neutral? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Acá dijeron uno que me gustó, que Tom Bombadil. Tom Bombadil, ah, claro. Sí, yo creo que definitivamente. Puede ser. Bueno, vamos a repasar rápidamente los que nos quedan, que son los que los myths. Vamos por el neutral bueno, si les parece. Y Harry Potter es neutral bueno, definitivamente. ¿Por qué? Y porque quiere hacer cosas bien para el resto. Es rompe las reglas para salvar el mundo también. Claro, sí. Sí, sí, y no es enteramente caótico, porque sí, es su propio sistema de reglas. Hay cosas que él no va a hacer, hay cosas que le parece que están bien. Y no llega a ser legal porque al mismo tiempo, como dijo Luke, rompe. Sí, hace trampa en los exámenes. Sí, con el libro del príncipe mestizo, chabón, sabías que estabas haciendo trampa. Sí, hizo trampa en todos lados. Está bien, me parece un buen ejemplo. Y me parece una buena idea esa, digamos. Rompe las reglas para salvar el mundo. Está bien, me gusta eso. Bueno, vamos enfrente. Neutral malvado. Oh, neutral malvado. ¿Es de romper las reglas para romper el mundo? No, no vamos, no, no hagamos eso. Neutral, ¿cómo es un alien neutral malvado? Y esta persona se respetaría las reglas hasta donde le sirven. No pasa por una cuestión de conveniencia, pero es una cuestión de utilidad para mí. ¿Un abogado? Tal vez, ¿por qué no? El abogado del diablo, tal vez. Walter White. Walter de Breaking White. Bad. Y sí. Sí. Porque para mí, él. Why not? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Empezó caótico, legal, bueno. Sí, no, pasó por todo el espectro. Bueno. Pasó por todo el espectro. Se transformó en caótico, güey. Derrapó. Sí. Esa me gustó. Ozymandias de Watchmen, por ejemplo. Ozymandias, sí. Tal vez sea el fin justifica los medios para esta persona. Loki es más tan caótico. Sí, Loki no es el dios del caos, el quilombo, sí. El engaño. Mischief. Pero en Marvel es tiene reducidos los conceptos, bueno, sí, que abarca, digamos. Sí, sí. En la mitología es como. Tiene un portafolio más grande, ¿no? En la mitología se rapa, pero mal el pibe. Sí, sí, sí. O piba, porque es gender fluid. Uh-huh. Y. Bueno, me gustaron los ejemplos. Walter White es fácil, igual ahora que lo estoy pensando, porque pasa por todos, pero está bien. Pues digamos donde termina. Y pero claro, termina. Vos hace un ratito dijiste eso. Sí, es verdad, es verdad. ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? ¿Cuál es el cómo es visto por los demás? Es verdad. Bueno, legal neutral. Legal neutral. La idea es que. Persona fría. Esta es una persona. Suena una persona fría. Calculadora. Estructurada y alejada de los demás. Sí, como desentendida, indiferente. Hay una frase que leí en un libro de rol también para probar ética en la escuela, que decía:
Un hombre justo pero cruel es recordado como un gran juez. Un hombre justo pero cruel es recordado como un gran juez. Yo solo voy a decir que eso. Justo pero cruel. Yo voy a decir que eso diría para justificarse a un tirano. Exacto, para mí va por ahí también. Justo y cruel, el ejemplo donde lo pasaba era que si vos, digamos, dentro de tu de la legalidad, vos respetabas las reglas, pero en el momento de castigar lo hacías de manera excesiva, todos iban a decir, ah, mirá qué tipo. Todos los fucking sultanes de las historias de las mil y una noches entonces son justos y crueles porque no zafa ni uno. Probablemente bueno, no, o sea, todo bien, pero vamos a cortarle la mano porque es la ley. Y el chabón llorando. Bueno, sí, bueno, no, justo la legalidad en esa época era... No, bueno, ya sé, pero no. Tipo, se me recontra, pagabas las cuotas en parte del cuerpo. Este sí, me parece que está bien. L de Death Note. L de Death Note. Ah, no, ya me acuerdo. Es porque... neutral. Porque sí. Está tratando de detener a un villano. ¿Eso no lo hace bueno? Bueno, pero no, lo hace porque quiere él. Porque justamente, necesita su ¿cuál desafío es, personal. ¿Cuál es su motivación? Él lo hace porque claro. Para él es un juego, digamos. Para él es un, claro. Un puzzle. Eso está bueno, eso me gusta. Tienden a ser... Para mí esa es la apuesta. También leí Spock por ahí, me gustó. Como que son personajes bien fríos. Que se alejan de la calidez humana, si se quiere. Un robot también podría tranquilamente caer dentro de... Excepto el de Mandalorian, ese era muy tierno. No es un robot. Ah, el, ya sé, el que... El explota. Otro. Está. Eddard Stark. ¿Quién? Ned Stark. Ned Stark. No es legal porque es un heel. Fui a decirle a... No, es legal, no, es pero sumamente es legal el chabón. Es sumamente legal. ¿Y es, no estamos hablando del legal neutral? Sí. Sí, pero creo que no es más bueno porque intenta ser... No sé, para mí cae en legal bueno porque quiere... O sea, siguiendo las leyes le da una oportunidad a los demás. Y ese fue su error, digamos. Ese fue su error. Pero al mismo tiempo, cuando tiene que... cumplir una orden, o sea, el chabón no perdonaba a nadie, este tipo se escapó de la... Así empieza la serie, un tipo que se escapa de la guardia de la noche, ¿qué hace? Lo decapita. Porque es la ley. Es justo y cruel. Es justo y cruel. Es justo y cruel, ahí está. Es boludamente legal. También. Bien, creo que el último que nos queda es el neutral caótico. Habían dicho antes. No lo vimos el neutral caótico, pues hoy llegamos a... En mi cabeza no. Capaz que al pasar hablando de otros personajes. Claro, capaz que hablamos. Habían dicho Deadpool, por ejemplo. Sí. Sí. Jack Sparrow. Oh, Artemis Fowl, el de los libros, ¿no? Que sería. El otro no existe. Legal, seguro. Sí. Porque el chabón planifica todo. No por planificar todo, sino porque tiene su propio código de conducta a seguir que no. Pero estamos hablando de caótico y neutral. Sí, pero justo me acordé de ese ejemplo. Sí. Caótico, no. Yo creo que Deadpool es el mejor ejemplo, digamos. No va a seguir nada, y va a actuar de... Sería caótico, no. Jack Sparrow también lo mencionaron. También me parece acertado, sobre todo en las primeras películas. Sí. Los Guardianes de la Galaxia. Sí, o sea, ahora que lo pienso, digamos, los grupos de ladrones que ayudan... Que no quieren ser Robin Hood. Todos los antihéroes, básicamente. Tienden a caer por acá, es verdad. Excepto Punisher, que es legal. Sí, y para mí es legal malvado también, ¿qué querés que te diga? Lo dice y allá tiene el póster. Sí, ahí se ve el póster de cómic de Punisher. Gran cómic, ese póster, ese Punisher. Marceline, sí, también. Marceline. De una. Bien. Harley Quinn. Esa no sé. Complicado. Harley Quinn me parece más caótica tirando más malvada que... Depende, siempre depende de la época, depende, en este caso. Depende de la época quien escriba. Bonita y... Neutral.
Esa mirada dice neutralidad. Sé que es malvada, pero no sé si es neutral o legal. No tiene alma. Bueno. Pero que no tenga alma no la hace mala. Claro, según no depende. Yo sí. Yo establezco el canon. Bueno, creo que. Pero León dijo que es como lo ven los demás. Y sí. Yo la estoy viendo más de cerca que cualquier otra persona, así que. Bueno, creo que recorrimos bien los alineamientos. No solo la grilla, sino que además charlamos un rato largo. ¿Ustedes les queda algo para decir del alineamiento? ¿Algo que les gustaría como idea final? Como idea final. No se encasillen en eso. Sí, tal cual. No crean a los personajes de acuerdo al alineamiento, sino que hagan un contexto, denle una personalidad y eso les va a decir más o menos a dónde va a tirar. No está mal cambiar de alineamiento tampoco, no es un castigo. No lo vean como un ataque. Claro, no lo vean como un ataque. Si ustedes están haciendo un montonazo de cosas que siguen cierto alineamiento que no es el que tienen en la hoja, tal vez sea momento de cambiar lo que dice la hoja. A veces es más fácil cambiar lo que dice la hoja que cambiar la personalidad entera. Claro. Llega un punto que el personaje ya está así y ya lo seguís llevando así. Claro. Liberate. Ya fue. Aceptá que sos un ser de maldad y destrucción. Ya fue. O de bondad pura. ¿Por qué no? También. No malo. Además, quiero agregar, digamos, que si te cambié el alineamiento una vez, podés arrepentirte y podés volver hacer otro, o hacer el mismo, o cambiar de nuevo para hacer otro. Claro, el arco de redención. Claro, exacto. Busquen eso también en sus personajes. Como Zuko. Y exacto. Y aprendan, digamos. Apréndanlos los alineamientos, porque son divertidos y ayudan muchísimo, sobre todo para los DMs. Y creo que acá podemos cerrar el programa de hoy. Estuvo re divertido. Deberíamos haberlo hecho más, sí. más seguido esto. Estamos nosotros tres. Hablar al pedo. Claro, exacto. La próxima sobre pelis de Marvel. Ah. Dijo Henrietta. Tal vez. Bien, antes de irnos, quiero recordarles que mañana tenemos a Nurem y el viernes tenemos El Jardín. Así que. Ahora no se vayan a ningún lado, vamos a dejarlos con el outro y vamos a hacerle reír a alguien, así pueden seguir viendo gente jugando a rol. Chao. Gracias. Gracias por pasar. Chao, chao. Nos vemos mañana.